Bueno, un saludito para todos los de Aries. Vamos a ver una carta astral con tránsitos planetarios y tarot. Recordá que hago lecturas personalizadas, buscame en el Instagram, perla.negradoradatarot. Bueno, en esta carta astral, esta persona es de Aries, con ascendente Aries, tiene a Quirón justo arriba de su sol. Si sos de Aries, esto te está pasando claramente, ni hablar si tenés un ascendente sobre todo, ¿no? Le afecta de las mismas maneras. Quirón es el sanador herido. Te recomiendo buscar la mitología. Es la persona que sufrió mucho y ayuda a los demás a pasar a través del sufrimiento, ¿no? Estando en Aries, en la casa 1, lo que hace es ponerte a vos en persona que ayuda a los demás a superar alguna cuestión que ha pasado en situaciones anteriores, ¿no? Suponete. Bueno, Aries, vamos a ver entonces. Mientras voy mezclando las cartas, gracias por seguirme y suscribirte en mi canal de YouTube. Bueno, entonces, si sos de Aries, ascendente Aries, está justo Júpiter ahí en la cúspide entre, a ver, el último grado de Piscis y el primero, yendo y viniendo, ¿no? Júpiter es el signo de la expansión, así que si tenés algún planeta ahí, todo lo que toca Júpiter lo agranda, ya sea lo bueno y lo malo, Aries. Esto lo tenés que tener en cuenta, ¿sí? Porque se están agrandando cosas en tu vida. Bueno, a ver si se ve, ¿no? Ahí está. Quiero que se vea bien las cartas, porque voy a sacar varias. Bueno, mira, yo no uso cartas invertidas. Todas invertidas salen, Aries. Doy vuelta al mazo para que salgan derechas y no salen. Bueno, Aries, entonces, todas cartas dadas vueltas. Mirá, Aries, estás como poniendo un bloqueo para que no te lea, ¿no? Bueno, no sé. Salieron muy poquitas cartas de pie. Es la primera vez que me pasa algo así. Es la primera vez. Bueno, Aries, ¿qué tenemos? Acá la lectura arranca con una carta de soledad, ¿no? Que es el ermitaño. También es sabiduría, también es conocimientos. Y termina con un 9 también. Con un 9 también. La lectura empieza con un 9 y termina con un 9. ¿Qué tenés en casa 9 en este momento? Al sol. Está el sol en Sagitario en este momento y Venus en casa 9. Astrológicamente, la casa 9 es la casa de metas a largo plazo, de carreras largas, de universidad, de otros países, de todo lo que es lejano, digamos, ¿no? Pero a nivel conocimiento, sabiduría. Así que Aries, bueno, justo la persona que agarré al azar de Aries, ascendente Aries, tiene un montón de planetas en casa 9, en Sagitario. Si tenés planetas en Sagitario, hay una gran generación que nació con Urano en Sagitario, ¿no? Urano en Sagitario da una especie de amor a la libertad, una especie de rebeldía, suponete, ¿no? Justo esta persona también tiene Marte, Nodo Sur. Bueno, si querés una carta astral, así miro bien puntualmente qué planetas tenés vos, buscame en el Instagram que estoy haciendo lecturas personalizadas. Esta persona, digamos, al tener ahora transitando a el Sol en Sagitario y Venus en Sagitario, se agranda todo lo que es la casa 9. La casa 9 también es encerrarse a estudiar y no sociabilizar demasiado, ¿no? Bueno, cualquier planeta que tengas ahí se está siendo iluminado y a la vez tocado por la varita mágica de Venus. Todavía estamos con Venus en Sagitario, así que Venus en Sagitario da expansión. Justo dentro de 2-3 días empieza, entra Venus en Capricornio. Así que en este caso, para esta persona puntualmente, de Aries, ascendente Aries, se está embelleciendo el medio cielo, ¿no? Aries, estudiaste algo, estás trabajando con gente de otros países, estás, enfocándote en tus metas, estás ejerciendo sobre tus conocimientos que estudiaste, que sabes que esto, digamos, te puede abrir muchas puertas. Acá la lectura empieza con el ermitaño. El ermitaño es una energía de hermetismo, digamos, por así decirlo. Es una persona que no se enfoca tanto en lo material. Pero ya la lectura termina con este 9 de oros, que es ya enfocarse directamente en lo material o tener unos resultados económicos, ¿no? Recordá que estas lecturas que hago así, con varias cartas, duran entre 15 y 30 días, más o menos, las energías, ¿sí? Así que puede ser que de acá 15, 30 días, fin de año, suponete, bueno, algunos tienen la suerte de recibir el aguinaldo. Bueno, si te sirven mis consejos, puedes colaborar conmigo para que yo también pueda tener un aguinaldo. La vida del emprendedor.
Bueno, la lectura empieza, es rarísimo todo, porque salieron muchas cartas invertidas. La única energía positiva que tenemos acá, también puede venir un buen amigo. Hay una energía masculina acá que vibra como un rey de oros, que se viene también en un futuro, ¿no? Un amigo. O simplemente es asentar bases sólidas con ciertos amigos, socios. Como te digo, Venus, ya entrando ahí a Capricornio, mezclado en conjunción con Mercurio, lo que hace es que te enfoques tus pensamientos en tus metas, en tus proyectos a largo plazo, en tu fama, ¿no? Si sos artista, suponete, en tu fama. O mismo, cuál es la fama que tenés ante la gente, ¿no? Y aparte de eso, la luna llena en Géminis de estos días se da en la casa 3, así que Aries, como pensás, lo digo siempre. Hay que usar las palabras de un modo que no lastimen a nadie, ¿no? Claramente. Porque acá también en la parte de los vínculos, ¿ves? Es como que te estuviste aferrando mucho a algo o algún tipo de amistad, suponete. Y bueno, las cosas se han dado vuelta o simplemente había, no sé, porque acá vínculos, ¿con quién te juntás, no? ¿Con gente que tiene sus recursos o no? Por ahí te sentiste como que había ciertas personas que estaban con vos por interés, suponete, ¿no? Bueno, esto lo has cambiado o va a darse vuelta esta cuestión y aparece este rey de oros acá ya siendo sólido. Acá puedes ser vos, digamos, recuperándote o teniendo más seguridad en vos mismo, porque como digo, Quirón arriba de tu sol en Aries, posiblemente, esto va a estar un montón de tiempo ahí, es sanar tu autoestima. Entonces, tal vez tenés miedo a que, no sé, relacionarte con personas que solo estén con vos por interés, suponete, ¿no? Acá salen muchos oros, así que claramente, un rey de oros en tema vínculos es cuestiones de economía, o de finanzas, o de recursos, o de simplemente buena vida, ¿no? Bueno, ahora con el Mundial, yo veo que un montón se están comiendo una buena picadita, un buen asadito, encima viene el aguinaldo, así que acá hay una cuestión de festejo, ¿no? El Rey de Oros vibra como una persona que puede ser de Virgo, de Tauro, Capricornio, y dicen que estos signos son más bien materialistas, pero no todo es plata, a veces simplemente pasa por una buena comida, ¿no? O por un buen momento de calidad. Entonces, sale esto, que puede venir en un futuro para Aries. Después tenemos acá, en el tema de trabajo, sale el ermitaño. No sé si has estado trabajando muy solo o muy sola, pero la cuestión acá es que veo mucho movimiento y hacer malabares con más de una situación. Por ahí Aries tiene más de un trabajo, ¿no? Entonces, si no tenías nada, tal vez simplemente si no estabas bien económicamente, va a venir más acción, como te digo, acá puede ser que hayas pasado por un proceso de introspección y, digamos, o que trabajes autónomo, como yo, que no voy a tener ni aguinaldo, o, no sé, que trabajes en una situación tal vez de relación de dependencia, pero no haya estado bien pago en un pasado, o como que no alcanza, ¿no? Y ahora te veo como en un futuro cercano, haciendo malabares con más de un proyecto, con más de una situación o con más de una cuestión económica, ¿no? De todas maneras, está estresadito el asunto. Para que la carta salga invertida, parece ser como que o estás haciendo malabares para juntar plata o activando desde un modo más inteligente. Para mí, simplemente, Aries, vas a buscar nuevas estrategias también de cómo avanzar a nivel económico, ¿no? No nos olvidemos que los eclipses se estuvieron dando entre casa 2 y casa 8. El nodo norte es encontrar nuevas maneras obligatoriamente de obtener tus recursos, de ganar tu plata, tu dinero, ¿no? ¿Qué tenés vos para ofrecer, digamos? No para que te quiten, sino que ¿qué tenés vos para dar? Tenés que sanar tu autoestima, ¿qué tenés vos para dar? Tu plata, tus recursos, ¿cómo te lo ganas, no? Y creo que acá estás siendo más inteligente para encontrar una nueva estrategia económica. Sobre todo la luna llena en Géminis en casa 3, con Marte en casa 3 hasta abril, vas a estar más aguerrido mentalmente. Aries, tenés que pensar, vas a tener muchas ganas de activar con un montón de cosas, sobre todo a nivel económico laboral, pero tenés que estar dándote cuenta que por ahí puedes estar más impulsivo o impulsiva de la cuenta. La luna llena del 8 de diciembre te va a hacer dar cuenta de que estuviste pensando más de lo que te convenía. Recomiendo el libro de Madame Blavatsky, que es una de mis brujitas esotéricas favoritas. Madame Blavatsky tiene un libro que se llama La voz del silencio.
Madame Blavatsky lo que dice es que lo que mata es pensar. Vos tenés a Marte en casa 3 hasta abril, que es tu regente. O sea, vas a estar pensando más de lo que te conviene. Lo que mata es pensar. Digamos, cuando pensás más de la cuenta, ahí podés ya sufrir de ansiedad, sobre todo por ser de Aries, ¿no? Bueno, sigo. En la mentalidad, acá están los enamorados, hay una reina de fuegos y el juicio. Todo invertido. Por eso te digo que esto es tu mente, ¿no? Todo dado vuelta, mirá. Por ahí estás en un vínculo, ¿no? Con alguien. Acá hay una energía femenina. Puede ser una mujer, puede ser vos. O si te interesa una mujer, puede ser una mujer que vibra como Aries. Alguien con Venus en Aries, Luna en Aries, o en Sagitario, o en Leo, ¿no? Alguien con mucho, mucho fuego. Bueno, esta persona se comunica de una manera que por ahí no gusta, o por ahí vos te estás... puede haber confusiones, ¿no? O un reseteo de personalidad, como te digo. Cualquier persona que tenga un planeta en Aries está siendo este planeta tocado por Quirán, que es el sanador herido. Acá puede haber más sufrimiento de lo normal, por pensar de más, más dolores, recuerdos que duelen, todo eso, ¿no? Aries, tenés que tener mucho cuidado en cómo pensás. El que piensa de más, pierde, ¿no? Es como que también... Bueno, Aries no creo, pero otros planetas sí procrastinan y se quedan dando vueltas en el pensar y no activan. Aries, si no activa, se deprime, se angustia, necesita algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Las comunicaciones son confusas. Esto puede traer muchas cuestiones aguerridas y discusiones, sobre todo, ¿no? Claramente, el juicio invertido puede ser una discusión o una cuestión que quieras que salga y no sale. A ver, vamos a probar, porque yo no leo cartas invertidas. Vamos a probar qué pasa si damos vuelta a esta situación, ¿no, Aries? Tenemos los enamorados con la reina de bastos y el juicio. Así que puntualmente, claramente, por ahí estás pensando mucho en una mujer. Si sos vos, el juicio es ya quiero cambiar de esto. Tal vez es resetear una personalidad o tal vez simplemente es reparar un vínculo. Solamente lo estás pensando. No es algo que... digamos, se esté viendo, porque esta es la parte de tu zona de mente, ¿no? ¿Cómo estás mentalmente, Aries? Todo dado vuelta. Bueno, a veces puede ser que uno simplemente tenga miedo a ser herido, por esto que digo que Quirón, el sanador herido, está arriba de tu Sol, de tu Luna, de tu Venus, cualquier planeta que tengas en Aries, ¿no? Bueno, cuidado con los pensamientos. A veces esto puede ser tu peor enemigo, ¿no? ¿Qué pasó en el pasado? Está todo tan, tan, tan invertido, Aries, que sinceramente... Bueno... Tenemos acá los enamorados, ¿ves? Es como, a ver, no sé si te peleaste con alguien. También, mira, en esta punta sale la luna, que la luna salió derecha. Entonces, simplemente, Aries, me da la sensación que en un pasado estuviste con alguien que pensaste que esta persona estaba con vos por interés, me re da esa sensación, hasta has querido formar una familia o te quedabas simplemente porque esta persona le caía bien a tu familia, suponete, qué sé yo, pero estos son miedos, temores, culpas, recuerdos que mienten un poco, como dice la canción de Los Redondos, ¿no? Recuerdos que mienten un poco, siempre fue así. Bueno, sí, todo invertido. El pasado, dado vuelta, hay... A ver... Como te digo, acá hay cuestiones familiares que por ahí, viste, no han sido buenas. Por ahí simplemente ya estuviste en pareja, porque ya, inclusive capaz hasta tenés hijos o tuviste hijos, ¿no? Entonces estos son los recuerdos que están ahí afectando, inclusive impidiendo avanzar un poco. Aries, la luna son todas estas cosas que pasaron, no contaste, no hablaste con nadie. Bueno, en el presente, todas las cartas da vuelta de nuevo. Menos en la zona del trabajo y en la zona de la salud. Aries, tenés energía de Marte, de mucho pensamiento. Aries, tenés que entrenar, ¿no? Hacé algo para descargar toda esta energía. Cuando vuelvas de hacer gimnasia, es más que nada para que vos hagas una especie de meditación, ¿entendés? Vos volvés a tu casa y ya volviste pensando en otra cosa. Como dije en las lecturas que hice ayer. Mirán la salud. ¿Ves? Por ahí te peleaste con un familiar o si estás juntado o en pareja, acá puede haber discusiones, ¿no? Realmente se ve este 5 de bastos en la parte de tu salud. Acá es también competencia. Deportes competitivos puede ser también, deportes grupales con muchas personas. Acá, mira, todos los que son 5 personas peleando con palos. Bueno, pero aparte de eso, para mí
¿Has tenido un enfrentamiento, cuidado con el tema de las fiestas ahora, fin de año, Navidad, todo eso, de las discusiones con familiares? Bueno. Y siento que también hay un poco de egoísmo. O sea, como que hay una especie de querer hacer todo ya, a todo, nada. Y esto puede traer discusiones. Veo esta persona que está dada vuelta. Mira esos abdominales. Esta persona que está dada vuelta. Digamos, lo que tiene este tarot de bueno es que usa figuras bastante contemporáneas, ¿no? Bastante actuales, por así decirlo. Bueno, ¿ves? Está agarrando tres espadas con dos espadas en el suelo, mirando a estos tres que se están peleando. Es como la persona que está ahí lista para meterse en el quilombo, Aries. Esto tenés que tener cuidado, porque esto puede afectar a tu salud, ¿entendés? Mirá, ¿y cómo están estos acá festejando en familia y todo? Cuidado, Aries, porque tu mente, como te digo, hasta abril más o menos, va a estar re aguerrido en el modo de pensar y de hablar. Acá es donde más cuidado tenés que tener, porque esto puede traer problemas de salud, pero por estrés más que nada, lo que se ve. Bueno, en el tema del amor, mirá, también todo invertido. Ah, quería ver esto, ¿qué pasaba con el tema del presente? Bueno, tenemos energía de pensamiento, 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 caballero de espadas, de trabajo, por ahí estás obsesionado con ganar plata. Como te digo, el nodo norte en Tauro te va a obligar a cambiar del modo de ganar tus recursos, tus finanzas, tu plata, ¿no? ¿Qué tenés vos para dar, Aries? Bueno, tenés que dejar de ya recibir tanto de los demás y aprender a dar un poco más. Esto te va a abrir las puertas. Esperar, si no... A ver, porque puede ser que sea recontra karmático. Esto que decían las amistades, ¿no? Que pensabas que por ahí tenías algunos amigos que querían estar con vos por interés. Puede ser que en el fondo vos seas una persona así, ¿no? Vos cuando vas a visitar a alguien, ¿llevas un vinito o caes con las manos vacías? Ah, bueno, realmente puede ser, ¿no? Porque el nodo norte en Tauro es un chiste, pero de verdad. La puerta se abre acá siendo que vos ya empieces a tener tus recursos y a dar algo para después recibir desinteresadamente, ¿no? Vas a recibir en base a lo que des. Es muy importante el tema de los eclipses. Hay un eclipse más en mayo, así que hasta mayo vas a estar con este tema. Te vas a dar cuenta que las personas ya no quieren darte más nada, ¿no? Es karmático esto. Lo mismo que si estabas en pareja, casado, también sale el tema de la familia que ya perturba, ¿no? Por ahí simplemente tu familia no te quiere ayudar más, ¿no? O, bueno, esas cosas. Ahí es, tenés que sanar tu autoestima y ganar tu dinero, es muy importante. Y te veo acá que vas a tomar varias riendas de la situación, varias, porque está la persona haciendo malabares. Bueno, entonces, acá hay una energía femenina dándole la espalda a una energía masculina por aguerrido o aguerrido. Claramente me da la sensación, ¿no? Después tenemos la rueda de la fortuna con la justicia. ¿Ves? Puede haber cosas injustas que estén sucediendo, pero más que nada yo veo tipo competencia. Por ahí te interesa una persona que te hace sentir que tenés que competir con otras, ¿no? Puede ser esto también. Y se viene una transformación. O sea, de esta pelea, igual estas discusiones que pueden llegar a pasar, esperemos que la lectura sirva para prevenir, va a tener un cambio radical en tu casa, hogar, familia. Por ahí te puedes llegar a mudar, no sé, ¿viste? Tenemos la luna en tu casa, hogar, familia. Si estás en pareja, esto está pasando. Están pasando cosas debajo del velo, ¿no? Y a la vez también sale la muerte, que acá directamente hay cambios radicales. Estos cambios pueden ser físicos, esperemos que no, toquemos madera, toquemos melamina, pero sí los cambios pueden ser también radicales de modo energético, ¿no? Así, como así decirlo, bueno, o te mudas, o haces un cambio radical en tu casa, o tal vez simplemente la estabas pasando mal en tu casa, sucede algo que hace que la empieces a pasar mejor. El 9 de oros es una carta de disfrutar de tus propios frutos. No te olvides que la lectura empezó con el ermitaño, yo solito, yo solita, contra el mundo, encima sale en la salud, la pelea, y termina con un 9 de oros que equivale a un ermitaño, pero ya con algo de dinero, ya con algo de recursos. A ver... Claramente, son monedas de oro. Vas a materializar algo que vos quieras dentro de tu casa, hogar, familia. Sobre todo si sos mujer, claramente se ve una mujer acá con una lechuza en la mano. Si estás solo o sola, tal vez si te interesa una mujer y estás medio triste por alguna situación, acá cambia radicalmente y viene otra. Posiblemente te venga a visitar una mujer a tu casa, ¿no? Una mujer.
una mujer que está sola también. Acá puede ser que si te interesa a alguien, te interese también una mujer que está sola y muy bien como está, tiene sus cosas, tiene su casita, tiene su lugar, ¿no? Aries, también te veo que vas a estar así, ¿no? En tu caso, hogar, familia. Más allá de lo que haya pasado anteriormente, si estaba medio tristoña, vas a estar igual, todo indica que sigue un poquito la soledad, pero ya con más confort. Espero, Aries, que te sirvan mis consejos. Si te gustan mis lecturas, mandame un cafecito a modo de intercambio energético. Y también puedes colaborar a través del botón gracias que aparece en los videos de YouTube. Bueno, todo esto salió invertido. Ya te digo, acá hay una mujer que hace un cambio radical. Algo que era injusto se transforma radicalmente. De todas maneras, por algo las cartas salieron invertidas. Nunca las uso invertidas, así que hay muchos bloqueos, Aries. Hacete limpiezas energéticas, sahuma tu casa, meditación, gimnasia, todo lo que vos puedas para canalizar estos pensamientos erráticos que pueden llegar, que te pueden llegar a estar pasando porque tenés a Marte en casa 3, como digo siempre. Bueno, esto va a estar. Bueno, por último, Aries, ¿qué viene en el futuro cercano? Porque también es esto lo que sucede, ¿no? Ah, lo que te iba a decir del amor. ¿Qué tenés? Al sacerdote, alguien ya muy moralista, muy estricto, esta persona. A ver, Aries, si estás solo o sola, puedes conocer a alguien dentro de tu cuestión fama, fortuna, sobre todo. A ver, si haces... no sé cómo explicarte, porque Venus en el medio cielo lo que te da es más trabajo, es ponerle amor a tu trabajo y obtener tus recursos, ¿no? Justo esta persona tiene Eros, que es que te erotiza en el límite entre Sagitario y Júpiter. Perdón, entre Sagitario y Capricornio. Háblame, así te miro donde tenés tu Eros en tu carta astral. Justo arriba va a estar Venus. O sea, justo esa persona está siendo más encendida, más... pueden aparecer mujeres en tu vida, nuevas compañías de trabajo, suponete. Acá aparecen un montón de figuras femeninas dentro de la vida de Aries, ¿no? Dentro de lo que es zona de trabajo. Entonces, si estás solo o sola, puedes encontrar a alguien dentro de este ambiente, ¿no? Digamos. Bueno, y también acá puede haber sagitarianos o capricornianos. Bueno, lo que te iba a decir en el amor, el exceso de estructura, que también va a entrar Venus en Capricornio. Venus en Capricornio da un modo de amar frío. No significa que Capricornio sea incapacitado emocionalmente, sino que Capricornio pone los pies sobre la tierra. Entonces, va a entrar Venus en Capricornio y te va a poner más estricto de la cuenta o más estricta de la cuenta. O hay alguien que es más exigente, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, es medio injusto. De todas maneras, vas a darle vuelta a la cuestión. O sea, ya el colgado, viste que el colgado ve todo cabeza para abajo. En este caso, el colgado sale para arriba. O sea, si estabas estancado o estancada en una situación sentimental o con alguien, vas a encontrar la manera de verlo de otra forma que sea más conveniente. Salís del estancamiento igual, Aries. Esto es lo que me está gustando, digamos, ¿no? Salís del estancamiento. O sea, si las cartas salen todas invertidas, es que estás bloqueado en un montón de aspectos. Esto puede ser por un problema de autoestima tuyo, puede ser por exceso de pensamiento. O sea, no busquemos chivos expiatorios por fuera, sino que también hagámonos cargo más o menos de qué sucede con nosotros y por qué estamos en la situación que estamos. Y dentro de las cosas que podemos solucionar, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una de las maneras es viendo las cosas como la ve Géminis, ¿no? Viéndola desde este ángulo, desde el otro ángulo, si hay un problema o hay alguna cuestión, pero no enroscándose por demás. Acá igual, Aries, como te digo, si había alguien muy estricto o muy estricta, o cuestiones que eran injustas o desequilibradas, se da vuelta la cuestión. Salís del estancamiento. Está todo muy bien aspectado para que, saliendo del encierro, puedas conocer gente nueva, como te digo, si estás solo o sola. Y si estabas en un vínculo con alguien, creo que ya... No sé, porque puede ser que las cosas también sean por... Si hubo peleas, pues que sean por cuestiones económicas. Pero mira, la lectura termina... Recordá que estas lecturas así duran entre 15 y 30 días. Termina con oros. Termina con oros, Aries. O sea, es como que en lo mejor que vas a estar aspectado, como te digo, es trabajando con gente. Obviamente te veo como medio solo, igual haciendo malabares con más de una cosita. O sea, acá en Argentina por lo menos todos tienen más de un trabajo, así que te veo como en ese plan, ¿no?
y te veo si te interesa alguien. Acá hay una persona. O sea, como que entre los dos hubo un estancamiento. El colgado está mirando a este hombre. Tal vez la energía masculina de la situación estaba siendo muy colgado, colgada. No estaba involucrándose tanto como la otra persona quisiera. Y acá se ve este señorcito que también está mirando a este colgado y el colgado lo está mirando a él. O sea, si sos hombre, te están mirando a vos. O sea, inclusive si te interesa una mujer, esta mujer tiene más opciones, ¿no? Jodeme. Te lo voy a mostrar más de cerquita. ¿Ves? Está este hombre acá. Este otro, el colgado este, mirando a este hombre, como diciendo, ¿qué hiciste? Ah. Y este otro, ¿ves? Es como si esta mujer está siendo protegida por dos hombres. O tiene, no sé, un par de candidatos más, ¿no? Y está mirándote a vos acá. O a otra persona. Si sos mujer, puedes llegar a tener hasta más de un pretendiente, Aries, ¿eh? Claramente. Pero veo como que vos estás mirando al presente. No estás mirando a ninguno de estos hombres. ¿Entendés? Si te interesa una mujer, esta energía femenina está mirando para el frente. Cuando en el tarot las figuras miran para el frente es porque solo les importa el presente y el hoy, ¿no? Bueno, Aries, último mensaje. Si pensás mucho en el pasado, puedes tener depresión. Si pensás mucho en el futuro, puedes tener ansiedad, ¿no? Acá hay hombres que te están mirando como diciendo, ¿qué hiciste? Ponete las pilas. Y esta mujer está mirando al presente y no le importa demasiado ya. Así que tené cuidado si te interesa a alguien. Tenés que cambiar vos, sobre todo si sos hombre, cambiar vos el modo de pensar porque realmente acá puede haber cuestiones que no te benefician y esta mujer va a hacer lo que quiera a toda costa porque así sola como está bien y no necesita a nadie, Aries. Así que bueno, qué sé yo. Esto es más o menos la energía que tengo. Espero que te haya gustado. Comentame qué te pareció. Bueno, pues, mandame una propina, Aries. Modo intercambio energético. Te mando un abrazo. Ay, qué bárbaro. Re larga la lectura.